increíble cómo pueden cambiar las cosas en 15 años. Imagínate que sea una realidad que millones de niños y niñas se alejan del trabajo en las calles para ponerse a estudiar. Para mí, que soy docente, esta es una imagen maravillosa. O cuando ayudas a que personas en condición de vulnerabilidad o en situación de discapacidad tengan a su alcance la tecnología para que accedan y conozcan todas las posibilidades que el mundo digital tiene para ellas. Que hoy muchos adolescentes de las regiones más apartadas del país se han dado cuenta de que pueden crear su propio plan de vida, realizar sus proyectos de emprendimiento social y transformar su comunidad. También es muy importante cuando descubres que cientos de artistas, chefs, investigadores, científicos y empresarios de todo el mundo han venido a Colombia solo para hacernos reflexionar a través de foros y exposiciones sobre las probabilidades que tenemos de construir un futuro mejor con las TICs. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que la solidaridad, acompañada por la tecnología, sí transforma nuestro país. Todas las veces que hemos trabajado en equipo y hemos logrado inspirar el cambio, es cuando nuestras palabras, conocimientos, experiencias y aportes han logrado ayudar a los más necesitados. Y esto se llama Sembrar Esperanza. Imagínate lo que es llevar los beneficios de la tecnología a familias en las distintas zonas del país para que puedan cerrar la brecha generacional y digital aprendiendo sobre el uso adecuado de las TIC. O que los docentes tengamos a nuestra disposición una oferta formativa que nos capacite en innovación educativa para cambiar la vida de la comunidad. Como por ejemplo, una docente en el Amazonas que se formó con contenidos digitales y le enseñó a sus estudiantes a hacer robots ecológicos para proteger el agua y el medio ambiente. Conscientes de la importancia de ayudar, hemos desarrollado programas sociales y realizamos donaciones para apoyar a las personas que más nos necesitan, incluso en los momentos de mayor incertidumbre y adversidad. Nos conectamos con las oportunidades que nos ofrece la transformación digital, al contar con espacios y recursos que nos permitan capacitarnos con el conocimiento más relevante para llegar a ser muy competitivos en el mercado laboral actual. Cuando hay una organización concentrada en aportar a la transformación digital de nuestro país, necesaria para afrontar en igualdad de condiciones los retos de esta era digital, te das cuenta que podemos crear una sociedad inclusiva, más justa y más humana. Son 15 años cerrando la brecha digital y ahora vamos por más. Un gusto saludarlos en esta fecha tan especial para nosotros. Quiero darles una bienvenida muy especial a este espacio en el cual queremos celebrar con ustedes los 15 años de labor de la Fundación Telefónica Movistar en Colombia, que es a través de quien nosotros hemos venido canalizando toda la acción social del Grupo Telefónica en el país, gestionando proyectos de impacto social y sobre todo de impacto en la educación digital del país. Esto no lo hemos hecho solo, esto lo hemos hecho en alianza con otras entidades. Trabajamos en proyectos que están directamente enfocados en fortalecer la educación digital, la empleabilidad, el emprendimiento, la cultura digital y obviamente el voluntariado con enfoque digital, lo que nos ha llevado a convertirnos en unos aliados del país para el cierre de una brecha que nos corresponde a todos, como es la brecha digital. A lo largo de estos años, más de 6 millones de niños, niñas, jóvenes, adolescentes, también docentes y todos los adultos se han venido beneficiando con los distintos programas y proyectos que tenemos en la Fundación Telefónica Movistar. Una tarea que obviamente ha sido posible gracias a todo el espíritu solidario de más de 3.000 colaboradores que hoy somos parte de esta gran familia del voluntariado corporativo.
La acción social que venimos haciendo desde la fundación llega especialmente a las regiones más vulnerables de Colombia, también gracias al trabajo de aliados como otras instituciones, de empresas, de muchos agentes sociales que han contribuido a amplificar el impacto que tenemos nosotros en lo que concierne al cierre de la brecha digital. Para quienes no conocen nuestra historia un poco, me remonto a los orígenes de la Fundación Telefónica Movistar en el país, que inició su labor hacia el año 2007, trabajando específicamente un proyecto que buscaba atacar el gran problema que teníamos de trabajo infantil. Y fue con el proyecto ProNiño, que quería erradicar totalmente el trabajo infantil, se convirtió no solo en el programa referente en materia de erradicación del trabajo infantil, sino que el más grande en Colombia, América Latina, liderando obviamente una gestión muy importante, impacto en esta situación de trabajo infantil, hecho por la empresa privada, como lo habíamos venido haciendo nosotros, y obviamente logrando que en los 9 años de ejecución del proyecto, más de 195 mil niños y niñas se alejaran del trabajo infantil y se reincorporaran a la vida normal que le corresponde a un niño, como es la vida escolar y la vida de recreación. Nosotros desde el año 2014, nuestras acciones le pusimos un nuevo enfoque, un enfoque que está directamente dirigido al cierre de brechas digitales en el sector educativo. Ahí nosotros estamos trabajando con proyectos como Educarred, Escolartic y aulas de Fundación Telefónica para impactar, como lo mencionaba, estas brechas de manera importante. Adicionalmente, la Fundación decidió sumar fuerzas a otros aliados y obviamente se sumó a la experiencia que tiene la Fundación Caixa en materia de educación y fue así como se dio vida al proyecto Profuturo, que lo que busca es llevar a los niños y niñas en todo el mundo una igualdad de oportunidades mediante un modelo de educación digital, cerrando las brechas de acceso, promoviendo la enseñanza con un mayor nivel de calidad. Nosotros igualmente hemos venido trabajando fuertemente, comprometiéndonos con el desarrollo de las personas a través de las oportunidades que ofrece la tecnología. Y aquí, gracias a programas de formación en empleabilidad, en emprendimiento digital, más de 66 mil jóvenes y adultos del país han recibido herramientas para mejorar sus proyectos de vida, para mejorar su nivel de empleabilidad, para aumentar sus oportunidades laborales, que nos ha permitido seguir trabajando de esta forma, utilizando la tecnología y la acción social y la solidaridad para cerrar más brechas cada vez. Finalmente, logramos que todo ocurra a través de la implementación de modelos pedagógicos de calidad, donde nosotros estamos promoviendo en jóvenes y adultos la formación en habilidades y competencias de este nuevo entorno digital del siglo XXI, generando unos espacios muy importantes de diálogo y reflexión sobre las ideas que están cambiando el mundo a través del arte y de la cultura. Desarrollando también el voluntariado corporativo para impactar cada vez más a toda la sociedad donde estamos operando. Nosotros desde Movistar y desde la Fundación Telefónica Movistar hemos venido trabajando por ser el mejor aliado para llevar las bondades de la digitalización a todas las personas y estamos proponiendo un pacto digital que nos permita seguir apoyando la transición digital y asegurar las mejores condiciones para todos, especialmente para las poblaciones más vulnerables de Colombia. Nuestro foco, sin duda, y principal contribución social es seguir siendo y promoviendo la educación digital de calidad, que impulse el conocimiento, que impulse el desarrollo de habilidades en las personas, fortaleciendo todos los sistemas educativos y preparando cada vez mejor al talento para afrontar los retos que nos trae toda esta cuarta revolución digital. Tan solo en el año 2021, para mencionar algunos datos, logramos beneficiar con nuestros programas a más de 1,7 millones de personas en todo el territorio nacional, en 32 departamentos, en 977 municipios, lo cual da cuenta del compromiso que como grupo tenemos hacia la construcción de una sociedad que cada vez sea mucho más equitativa y mucho más justa. Celebrar estos 15 años de acción social de la Fundación Telefónica no solo nos motiva a seguir trabajando y comprometidos con Colombia y con nuestra gente, sino que adicionalmente en saber que estamos
en un sector donde gestionamos las capacidades digitales, la tecnología, para que cada vez tenga sentido, sí, solo si mejore la calidad de la vida de las personas. De verdad, muchas gracias por este espacio y dejo a Natalia para que siga guiando en lo que sigue de este espacio, nuestra directora de Relaciones Institucionales en Colombia. Muchas gracias, Fabián, por esta introducción. Y justamente para celebrar estos 15 años de la Fundación Telefónica en Colombia, hemos querido hacer este conversatorio y reunirnos hoy para conversar sobre la relevancia que tiene la acción social para el desarrollo del país, desde el punto de vista del cierre de las brechas, desde el punto de vista de la responsabilidad y la inclusión, y en donde la tecnología y la educación digital se convierten en factores determinantes para lograr las transformaciones. Precisamente la OEI, en uno de sus recientes estudios que se llama Primera Infancia en la Era de la Transformación Digital, una mirada iberoamericana, resalta la importancia de la educación para lograr atender todas las necesidades sociales y destaca los esfuerzos en términos de formación docente, el acceso a la educación y el fortalecimiento de la relación familia-escuela, y asegura que es necesaria la apertura a modelos híbridos de educación, donde la tecnología y el saber cómo usar la tecnología, pues es absolutamente fundamental. Son conclusiones que desde Telefónica y la Fundación Telefónica compartimos y por las cuales trabajamos desde hace 15 años. Precisamente para hablar del impacto de la educación para el desarrollo del país, tenemos hoy el gusto de contar con la señora ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. Muchas gracias, señora ministra, por acompañarnos en este espacio. Un saludo a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Fundación Telefónica cumple 15 años y han sido 15 años de aportarle al país en el ámbito social, pero especialmente en el ámbito al que yo me he dedicado, lo educativo. Por ello agradecemos este aporte al país. Yo creo que en este momento hay cuatro elementos a considerar para todos quienes nos siguen. El primero de ellos es invitarlos a leer a detalle el documento de Futuros de la Educación de la UNESCO. ¿Por qué? Porque allí hacen explícito que tiene que haber una acción social colectiva, decidida, identificando cuáles son esas brechas para que realmente las políticas públicas permitan llegar a todos los niños del territorio, haciendo énfasis en América Latina, donde la ruralidad es una realidad, donde tenemos que seguir combatiendo temas de pobreza e inequidad y la educación es la mejor vía. La segunda reflexión tiene que ver con el impacto de la pandemia. Definitivamente, si había inequidades en los aprendizajes, la pandemia, aunque puso al sector en su mayor grado de creatividad, solidaridad, volvimos a la presencialidad, es claro que estamos en un momento que sí que requiere acción social porque las brechas se están dando y se están dando a nivel cognitivo y a nivel emocional. Para ello, nosotros como ministerio hemos creado un proyecto con el apoyo del Banco Mundial. Es un proyecto que trasciende un gobierno, es un proyecto a 4 años que se llama Evaluar para Avanzar y que tiene el objetivo principal de fortalecer el liderazgo de rectores y secretarios de educación. ¿Para qué? Para hacer permanentemente y 2 veces en el año lo que hemos llamado evaluación formativa, que nos dé resultados claros en matemáticas, en lectura, en ciencias y también en lo socioemocional, que nos permita con una red de tutorías a través del programa PTA, el enfoque en primera infancia y en secundaria con las mejores universidades del país, entrar en un diálogo con los maestros, acompañarlos al cambio de pedagogías y prácticas y estar monitoreando que este desarrollo sea un desarrollo integral que permita cerrar las brechas de estos últimos años. Para esto, hemos identificado una red de aliados que ojalá se sigan sumando y claramente hemos estado reunidos con Telefónica, con Profuturo, mirando cómo poder justamente fortalecer el acompañamiento en campo, en las distintas zonas y que sean secretarios de educación, acompañamiento de aliados, Ministerio de Educación, quienes estén trabajando por cerrar estas brechas. Y finalmente, señalar que allí también en el documento de Futuros de la Educación, pues nos deja ver, y eso tiene que ver mucho con Telefónica, con relación al aporte de la tecnología. Y fue que en pandemia realmente pudimos ver que el sector educativo reclama la presencialidad, nada la reemplaza, nada reemplaza un abrazo, un encuentro, una explicación clara, pero la tecnología es un aliado muy importante y nos hablan por eso que los sistemas educativos logren desarrollar un completo ecosistema donde unamos televisión, radio,
portales, contenidos, cartillas, acompañamiento, red de tutorías, y esto permita este cambio social al que tú te refieres, que aterrizado en educación significa coberturas plenas en primera infancia, en educación media, acceso a educación superior y sobre todo que estos aprendizajes sean de calidad y faciliten un desarrollo integral. Lo primero es entender el valor y el rol de la tecnología como un medio, como un facilitador y no como un fin. Entender que las comunidades y las regiones tienen distintos avances en aproximación a la tecnología y que hay que cerrar estas brechas y lograr que la tecnología pues llegue no solamente a las instituciones educativas, sino a zona rural y a todos los espacios donde se conecten los ciudadanos. Sabemos que en este gobierno logramos avanzar en un contrato que ya fue reasignado y que permitirá en 2013 tener conectados 14.000 centros digitales en la ruralidad. Esto es un avance, permite llegar al 70%, pero uno requiere políticas que sigan sumando hasta llegar al 100%. Obviamente conectividad se resalta, que esta conectividad es por 10 años, es la primera vez que se hace de esta manera, normalmente era por 3 años, 2 años, esto da un largo plazo donde uno pueda desarrollar habilidades digitales y mostrarle a la comunidad, más que reemplazar otro tipo de interacciones, qué le puede facilitar a nivel comercio, a nivel de integración social, a nivel de modelos educativos, atención digital en temas de salud, etcétera. Esto a nivel genérico. Ya si nos vamos a educación, toda la tecnología nos ayuda mucho a democratizar la forma en que se construyen las políticas. Educación tiene el Plan Decenal de Educación, que es un ejercicio que se hace cada 10 años, que ha estado mediado por el uso de recursos digitales, pero creo que ya tenemos cada vez más la posibilidad que planes de desarrollo, consultas que hacemos a los maestros, a los estudiantes, a los padres, muchos foros, webinar, interacciones, pues nos permite estar conectados con mucho más y que la política no se vea como algo lejano, sino como algo incluyente. Y es fortalecer estos ecosistemas de innovación con un rol importante de las tecnologías a nivel no solo de ministerio y el portal Colombia Aprende y Aprender Digital, sino a nivel también de las secretarías de educación. En pandemia hubo un desarrollo muy interesante de canales de televisión, de canales de radio, volvió la radio a la escena educativa y armar unos escenarios multimedia y de entretenimiento que resultan fascinantes al momento de acercarse a los estudiantes, al acompañarlo a sus distintas tareas o áreas complementarias y también para realizar redes de tutorías. Miren que la tutoría tal vez es el nuevo rol del sistema educativo que trasciende un tema de asistencia técnica y acompañamiento y que habla de aprender entre pares, y hablo de tutoría de maestros y hablo de tutorías de estudiantes. Lo mismo que del rol familia-escuela, en el cual Telefónica también viene trabajando, no solamente para entender las posibilidades y los retos que pone el ambiente digital para los niños y jóvenes, sino para permitir esa relación familia-escuela que debe estrecharse. Por otra parte, a nivel rural, pues inició el país con el presidente Iván Duque el cumplimiento de los acuerdos de paz en los municipios PEDET. Allí se generaron acuerdos incluyentes de cómo se proyectaban estas poblaciones a 15 años. Nosotros hemos avanzado en estos 4 años de forma muy importante. El sector educación ha invertido más de 800.000 millones y seguirán las inversiones. Que esto continúe, que esto se sume, que esto se fortalezca, pues siempre será una garantía de eso que tú nos dices, de cómo la tecnología también ayuda a políticas más incluyentes y a conectar mejor a la ciudadanía. Y finalizo mencionando que la tecnología también es incluyente cuando nos permite articular la oferta social, desde las formas como uno focaliza la política pública para tener una clara caracterización de la familia, de los niños y jóvenes, de todos los apoyos que damos para permanencia, de los apoyos que se dan en acceso a tecnología, la red de tutorías TutoTIC del Ministerio de TIC. Si tú comienzas a sumar todo eso con el apoyo de la tecnología, logras intervenciones más focalizadas y logras, que eso también es una aspiración del país, de tener muy claro toda la red de subsidios y apoyos para poder hacerle el respectivo seguimiento al impacto de la política. Entonces, lo que he tratado de responderte en esta segunda inquietud es dejar ver que la tecnología está allí, hace parte del diseño de la política, de la interacción, del seguimiento, de los contenidos y de la creación de ecosistemas. Así que el trabajo en llave entre Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnologías y todos los aliados como ustedes, Telefónica y distintos proveedores de tecnología, resulta vital para cerrar estas brechas a nivel de pobreza y a nivel de inequidad.
Muchas gracias, señora ministra, por haber participado en este espacio de conmemoración de los 15 años de la Fundación Telefónica Movistar. Para nosotros, el Ministerio de Educación Nacional es sin duda el aliado estratégico principal para lograr llevar los programas y proyectos de la Fundación, que es lo que queremos compartir hoy con todos ustedes. Entre ellos, durante estos 15 años, la Fundación ha logrado llegar a más de 970 municipios del país, es decir, el 89% del territorio nacional, en donde hemos logrado estar en 125 zonas PEDET, que son las zonas que se han priorizado por haber sido víctimas y protagonistas, desafortunadamente, del conflicto armado en Colombia. Hasta allí hemos logrado llegar con la Fundación Telefónica con todos los programas de educación y empleabilidad digital. Entonces, y para hablar justamente sobre el desarrollo del país a nivel territorial, hoy nos acompaña también Ana María Palau. Ella es la consejera presidencial para las regiones. Muchas gracias, doctora Palau, por acompañarnos. Queremos invitarla a que hablemos sobre la acción social y las acciones que a nivel de Estado han permitido avanzar a Colombia para generar más oportunidades y obviamente para generar más inclusión. Bienvenida. Bueno, primero un saludo muy especial, agradecer esta importante invitación que nos realiza Telefónica, muy complacidos de poder participar en este encuentro, a todas las personas que nos siguen, un saludo muy afectuoso. Bueno, yo creo que esta es una de las preguntas quizás más importantes en el contexto hoy, no solo de Colombia, sino del mundo. Después de haber enfrentado como humanidad un desafío tan grande en la historia como fue la pandemia y cómo ese sentido de resiliencia de los colombianos nos ha puesto hoy en un marco de referencia no solo para Latinoamérica, sino para el mundo, en haber atendido oportunamente el desafío en materia de salud, pero también algo estructural que fue el desafío en materia social y de atención a los hogares más vulnerables, a los hogares con mayor nivel de necesidades, pero también al tejido empresarial. Y hoy tenemos la satisfacción de decir que en Colombia se ha hecho la mayor inversión social para atender a los hogares más pobres y vulnerables del país, con una inversión que históricamente, desde hace más de 20 años que data la creación de uno de los primeros programas de transferencias monetarias, como fue Familias en Acción, hoy, al cabo de 20 años y durante este gobierno, podemos decir que el 55% de la inversión que se ha desarrollado para la atención de estos programas a través de transferencias monetarias se ha dado durante estos 4 años de gobierno. Pero también hay que hablar en materia de atención y cobertura, no solo en materia de inversión, sino también en materia de atención y cobertura. Y ahí nos encontramos también con cifras transformadoras. Cuando nosotros llegamos en el 2018, el presidente Iván Duque le propuso al país efectivamente entender la realidad de estos hogares y además de la generación de oportunidades, lograr que pudiésemos ampliar el margen de cobertura para impactar las cifras de pobreza. Y hoy los resultados son bastante importantes. Nosotros escasamente llegábamos con estos programas sociales de transferencias a un poco más de 3 millones de hogares y hoy podemos decir que tenemos más de 11 millones de hogares beneficiarios que están recibiendo por lo menos uno de estos programas como son Familias en Acción, como son Colombia Mayor enfocado a los adultos mayores del país, Jóvenes en Acción, que ha sido transformacional. Nosotros cuando llegamos la atención a los jóvenes para que pudiesen tener manutención para acceder justamente a programas de educación superior, poder transportarse a la universidad, poder transportarse al SENA o también
para comprar sus útiles y poder tener ese mecanismo de atención, estábamos en alrededor de 140 mil jóvenes. Pues bien, superando la meta trazada y el compromiso del presidente en el plan de desarrollo, estaremos llegando antes de finalizar el gobierno a más de 600 mil jóvenes en acción. Y ni hablar de los dos programas que se crean justamente como mecanismo de atención, pero que les estamos dando una vocación de sostenibilidad porque sabemos el impacto que están teniendo justamente en las familias más necesitadas o en situación de vulnerabilidad y pobreza, que son ingreso solidario y la devolución del IVA. Solo en estos dos programas estamos hablando de llegar a más de 6 millones de hogares y lo que se pretende justamente es generar ese incentivo para que las familias no sigan cayendo en trampa de pobreza y podamos efectivamente seguir avanzando y teniendo movilidad social. Eso hoy nos permite decir con absoluta claridad que la cifra de pobreza multidimensional desde que se mide en Colombia, registramos esta última medición que se socializó a los colombianos, la menor tasa de pobreza multidimensional. Sin duda, tenemos que reconocer que el desafío y el reto sigue, pero ese es otro de los factores de éxito que hay que mencionar acá en ese trabajo articulado con el sector privado. Y es cómo podemos garantizar sostenibilidad en estos programas, pero también garantizar una evolución de los mismos. Y ahí cuando hablamos de la acción social, yo empezaría a abordar a partir de este eje que es la atención inmediata que vivimos en el país para atender esta emergencia que nos trajo el COVID-19. Es ver de ahí, de esa atención inmediata, cómo seguimos construyendo un camino de oportunidades en materia de educación, en materia de generación de empleo y en materia de generación de caminos de institucionalidad para emprendimiento y creación de empresas. Muchas gracias, doctora Palao, por su aporte, por contarnos sobre el desarrollo territorial y sobre las oportunidades o desafíos que existen justamente para las regiones. Otro aspecto que hemos querido abordar es en relación con las acciones sociales, es la importancia de generar alianzas estratégicas, de unir el sector privado y el público en torno a las necesidades del país y, sobre todo, sumar esfuerzos para tener una capacidad más amplia y así generar un alcance mayor con los programas. Para ello, hemos invitado a Catalina María Martínez, quien es la directora de la Fundación ANDI, para conocer la perspectiva de uno de los gremios más importantes del país y así saber desde su experiencia, ¿cuáles son los factores de éxito para que una acción social sea inclusiva y sostenible en una era de cambios? Muchas gracias, Catalina, por aceptar la invitación. Por favor, tu respuesta. Gracias a ustedes por invitarnos. Nosotros tenemos identificados 5 factores para dar respuesta a esta pregunta. Pero primero es importante hacer un encuadre desde la visión que la Fundación ANDI ha construido de cara a entender la inversión social del sector privado. Lo primero en el sentido de diferenciar claramente que tenemos varios tipos de inversión social y de acción social. Uno está en el encuadre de las donaciones con objetivos sociales en donde cabe la filantropía, la inversión social privada, en donde digamos que el voluntariado corporativo también tiene como una dimensión de acción social. De otro lado tenemos todas las que están destinadas a mitigar los efectos de las acciones de las empresas y allí tenemos la responsabilidad social empresarial, tenemos la agenda de sostenibilidad de ciudadanía corporativa. Y en un tercer grupo hemos colocado aquello que llamamos los negocios de impacto social. Y en esa línea está el valor compartido, está el emprendimiento social, los negocios inclusivos e inversiones de impacto. En cualquiera de esas dimensiones en donde las empresas decidan desarrollar sus estrategias de inversión social, es muy importante considerar la correcta identificación de los problemas que se quieren solucionar,
la construcción de los proyectos que vamos a implementar con las comunidades, teniendo muy presente los antecedentes de intervenciones previas que han tenido otros actores. Principalmente sabemos que las temáticas en las cuales las empresas hacen inversión social están dentro de la agenda de las políticas públicas porque, por supuesto, son problemáticas para responder a necesidades que las comunidades y los territorios tienen. Y en ese orden, la inversión del sector privado complementa la que hace el sector público desde sus programas y políticas. Respondiendo específicamente a la pregunta de los factores de éxito, nosotros hemos considerado desde la Fundación Andy, dentro de nuestra estrategia competitiva e inclusiva, unos aspectos centrales para entender una aproximación sostenible a esta inversión, y es la inclusión y la equidad como dos dimensiones centrales de estas estrategias. Esto implica que consideremos que los negocios tienen el desafío de acompañar desde sus acciones sociales, digamos, dinámicas en sus entornos directamente o en otros territorios en donde consideran que desde su modelo de negocio pueden contribuir con superar situaciones de desigualdad y pobreza en general. Y para eso hemos propuesto un enfoque inclusivo en donde buscamos que las empresas puedan promover que las poblaciones vulnerables se puedan beneficiar de el desarrollo de los negocios a través de diferentes acciones y de corresponsabilidades. Nosotros consideramos como factores de éxito los cinco siguientes aspectos. Primero, el interés real o motivación real de las empresas en sus estrategias de inversión social y en los problemas que buscan acompañar a solucionar. Primero, porque una empresa no puede ser sostenible en un entorno insostenible y el aporte al desarrollo de la sociedad que las empresas hacen debe generar valor no solamente para el negocio, sino responder a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés prioritarios. Esta es una visión sobre la forma de hacer acción social en las nuevas miradas que nosotros mencionábamos anteriormente. El interés real tiene que ver también con los planes operativos de intervención o acompañamiento que estén diseñados a la medida de las necesidades reales de la población y con prácticas innovadoras. Esto da cuenta de lo que ya mencionaba en relación a poder con las comunidades entender qué han hecho, quiénes han hecho con ellos y qué realmente necesitan hoy. El segundo factor de éxito que hemos identificado para traer a esta conversación es la medición, el seguimiento y la evaluación. Es fundamental que se pueda evaluar, ajustar, hacer seguimiento a todas las acciones de gestión social que tienen las empresas, ya que pues, se puede a lo largo de un proceso y de una implementación de un proyecto atender, digamos, los ajustes que demanden y poder aplicar evaluaciones pre, durante y post, de manera que puedan realmente medirse los impactos que están teniendo nuestras acciones. Tercero, la comunicación y la confianza. Construir canales de comunicación sólidos y transparentes entre las partes involucradas, en este caso la empresa, sus comunidades beneficiarias, aliados, implementadores y otros actores institucionales es fundamental. ¿Por qué? Porque permite alinear las expectativas de todos los involucrados, porque facilita las relaciones y potencia el alcance de los proyectos que se han definido y que se están ejecutando. Además, de contar con una comunicación transparente y fluida, pues podemos, aparte de alinear esas expectativas, lograr que cada uno de los actores se sienta en un ambiente de confianza y que permita hacia adelante poder trabajar sobre la sostenibilidad de esas acciones. Cuarto, el aprendizaje, la modelación y la replicación. Creemos que un factor clave de éxito es la gestión del conocimiento de las acciones que las empresas realizan en su inversión social. Que todo proyecto debe ser abordado con un alcance de identificar buenas prácticas, lecciones aprendidas, sistematizar las experiencias y generar ese conocimiento para la propia organización, para los aliados y para las comunidades, de manera que a lo largo de la implementación no solamente se puedan corregir dinámicas que puedan generar daño y que nos conduzca a un resultado, digamos, cada vez más exitoso y adecuado a las expectativas que generamos para nosotros y nuestros grupos de interés. Y en un quinto lugar, justamente muy relacionado con la pregunta, está el tema de alianzas de valor.
Respecto al tema de alianzas de valor, para nosotros, desde la Fundación ANTI, el referente de los vehículos de impacto colectivo recoge como la mejor práctica en la cual consideramos podemos participar desde el sector privado, entendiendo que pues, lograr cambios sociales a gran escala requiere el trabajo colaborativo de muchos actores, para que desde el conocimiento de cada uno de los que participan y un esquema de coordinación claro, se promuevan acciones que tengan mayor impacto. Hemos aprendido que el trabajo aislado pues, no genera los resultados que el trabajo colaborativo permite. Justamente por eso entendemos que el impacto colectivo, desde su base teórica y desde su alcance, propone e invita a crear alianzas entre organizaciones de diferentes sectores que de forma coordinada comparten los riesgos, comparten recursos, competencias, herramientas, capacidades para crear un máximo valor en una intervención. Esto implica entonces que como aliados gestionen una agenda común, definan unas actividades de refuerzo mutuo, se cuente con una estrategia de comunicación continua, unos instrumentos y sistemas de medición compartidos entre los aliados y obviamente, y muy importante, una bolsa de recursos compartidos. Creemos, y para finalizar, que desde el sector empresarial es importante que desarrollemos un propósito trascendental y transformador y que diseñemos una estrategia alineada a nuestros modelos de negocios donde podamos realmente generar acciones sostenibles, pertinentes, de impacto y replicables en otros contextos. Quiero agradecerle muy especialmente a María Victoria Angulo, ministra de Educación Nacional, a Catalina María Martínez, directora de la Fundación ANDI, y también a Ana María Palau, consejera presidencial para las regiones, por acompañarnos en este espacio, en el cual buscamos evidenciar que el trabajo conjunto entre el sector público, entre el sector privado y en general diferentes organizaciones, desde las acciones y no desde las palabras, realmente le aporta al desarrollo de nuestro país. No tengo ninguna duda que la articulación entre diferentes organizaciones y las alianzas estratégicas realmente permiten sumar esfuerzos y recursos que van a permitir ampliar el alcance de los proyectos que desarrollemos, además de dar legitimidad a todas las acciones que se desarrollen frente a las diferentes entidades y, por supuesto, frente a la comunidad. Este trabajo articulado es un motor muy importante para la generación de política pública y también para socializar las buenas prácticas que se encuentran en la implementación de diferentes proyectos. Y esto con seguridad va a permitirnos continuar con lo que para nosotros es nuestra misión y es promover la educación digital de calidad, impulsando el conocimiento y las habilidades de las personas en diferentes ámbitos, principalmente los digitales, fortaleciendo sistemas educativos y preparando mucho mejor al talento para que afronte los retos que realmente se están dando en esta época. A lo largo de todos estos 15 años, en nuestra Fundación Telefónica Movistar hemos creído firmemente en esta verdad y vamos a continuar con esta como nuestra bandera principal. Continuaremos trabajando por la creación de proyectos que aporten a resolver diferentes necesidades en los colectivos más vulnerables del país, no solamente desde el contexto nacional, sino trabajando también desde el contexto regional y yendo mucho más allá del horizonte que puedan plantear diferentes periodos gubernamentales. Le doy muy especialmente las gracias a quienes han sido parte de estos 15 años en los diferentes proyectos de acción social que hemos desarrollado y los invitamos a que sigan siendo parte de este cambio que estamos planteando desde la era digital.